Quiero decirte que no tengo una vida perfecta, pero me he encargado de que mi vida sea imperfectamente perfecta. Pan, el café, el bizcocho, todo eso da piojo. Paga la caída de pecado. Fua, fua, un combo, a que botes tú esas lesiones. Muchacha, y esto te limpia los desagües en la alcantarilla. Vas a botar toda esa sabandija y vas a quedar, mira, Mira, buenos días, alegría. Ya estamos de regreso en mi casa. Dios mío, pero qué rico se siente la casa después de unas ricas vacaciones. Nena, ya tú sabes, ya yo barrí, ya yo mapeé, ya puse mis olores. Tengo que prender esta vela, espérate. Entonces ya tengo la casa set porque, como siempre también te menciono, yo tengo que ver el orden. El orden me ayuda a mantener mi mente en orden. Ya ustedes saben que yo fui depresiva, fui ansiosa, ataques de pánico, todas esas cosas feas que le dan al ser humano, y más cuando uno ya pasa de los 40, que ha vivido y ha gozado tanto. Pues una de las cosas que yo he incorporado a mi vida es el orden en la casa. Y aparte del orden en la casa, esto que yo acabo de hacer con mi familia, ustedes vieron. Ay, gracias, buenos días, qué lindo. Déjame calentar este café. Déjame hacerme otro cafecito, espérate. Viste que estuve en Chicago. Estas son cosas que yo he empezado a hacer desde hace 3 años que estoy sobria, ¿verdad? Y es compartir con mi familia. Nena, aprovechando que tengo a mis papás conmigo, que los tengo vivito y coleando. Pero tómenme ahí el agua. Ay, espérate. Que tengo a mis papás vivito y coleando, los tengo bien. Y estaban celebrando, íbamos a celebrar los 80 de una tía mía. Y aproveché, nena, y me empapé del amor de la familia. Así que si tú tienes a tu familia contigo, tu papá y tu mamá, aprovechalos. Si no los tienes, pues bueno, pues it's okay. Pero yo tengo esa dicha y fui a ver a todas mis tías. ¡Ay, espérate, cállate! Y me traje esto, mira. Mira. Me traje esto que estaba en casa de mi mamá. Es bien chiquitito, mira qué chiquitito. Y estas matitas, mira qué linda. La suculenta, como dicen. Y las sembré ahí. Y las pasé en el aeropuerto. Yo estaba así. Pero dicen que tú tienes que limpiarle bien las raíces. Eso me las traje de por eso. Yo estoy requete feliz. Ay, Dios mío, qué linda. Buenos días, Vivian Teresa. Buenos días a todo el que se está conectando. Pues mira, vamos a hablar rapidito. Vamos a hablar de todo. Yo también te leo. Si puedo, te leo, porque tú sabes. Ya saben que mi video de Ricky Martin se fue viral. Yo con el relajo de que Ricky Martin me quería conocer. Nena, tú sabes que no me que Ricky Martin no sabe ni quién ñoñeta es y belista. Nada, estábamos allá en la gala en Chicago del el Museo de Arte y Cultura de Puerto Rico en Chicago. Ellos me dieron un premio el año pasado y este año uno de los premios grandes, porque el premio que me dieron a mí fue un premio más chiquito. Pero entonces hay un premio bien grande que se llama el premio Ceiba, se lo dieron a Ricky Martin. Entonces, pues nada, él estaba allí sentadito con Anabela Val, que era la moderadora. Dios te bendiga, gracias Irene. Era una de las moderadoras y cuando yo estoy tomándole el video, que Ricky me quiere conocer, yo con el relajo fue que ella le dijo, ella es mi amiguita y es bien chula. Ella es mi amiguita y es bien chula, fue que por eso fue que él me llamó. Él cogió y me llamó y yo rapidito me las pelé. Y fui para allá porque yo dije, nada, tengo que aprovechar porque esto lo da todos los días. Y fui y lo saludé, pero ya yo evadí básicamente la seguridad. Y Lin-Manuel me estaba tirando también un beso porque yo era, tirame un beso. Ay, Dios mío, qué tóxica. Y entonces me tiraron el beso porque ellos tenían seguridad. Y yo abracé y apreté a Ricky Martin. Mi nena me dijo, mami, le tocaste en la cara. Y yo ni cuenta que me di, mija. Y ya tú sabes, la gente sensitiva y changuita me empezaron a criticar. En Instagram creo que vi los comentarios. Ay, esta vieja. La gente llamándome vieja. Una galleta. Mira, esta vieja tan zafá, tan lanzada.
Ay, esta mujer cansa, esta mujer tan intensa. Mira para allá que le tocó la cara, que qué fresca. Mira, todo es una cosa. Después de todas las tormentas que yo he vivido en esta vida, después de todas las pocas vergüenzas que yo he hecho, créeme, si de verdad me hubiesen conocido, iban a hablar peor. Pero después de todo lo que a mí me ha pasado, olvídate de eso, mija, que eso son cosas sanas, ¿entiendes? Y el que no llora no mama, como dicen en Corozal. Y él me llamó, ¿quién lo manda que me llame? Yo no lo mandé. Si él no quería que yo lo abrazara y no tocara la cara, ¿para qué me llamó? Eso no es mi problema. Mira, esa noche el Vix cogió descanso. Exactamente, Rosy. Y fue una experiencia bonita, pero siempre va a haber en la vida quien te va a criticar tus actos y tus cosas. Pero prefiero que me critiquen por ser una persona que logro las cosas que quiero a que me critiquen por estar de borracha en una esquina. Me encantan tus consejos. Ay, Vivian, yo te hablo de mis vivencias, muñeca. Y también me preguntaron por qué no fuiste a saludar a Lin Manuel. Nena, pues porque una vez yo llegué allí todo el mundo se empezó a parar para ir a donde ellos y la seguridad se metió y empezó a sacar a todo el mundo. Entonces, pues, no me dio tiempo de ir a donde Lin Manuel, porque imagínate, hay que vivir la vida, dice Chaira, qué linda, gracias. Es que uno besa con amor puro, es como abrazar. Sé siempre tú, esos son una partida de envidiosos, tan bella, gracias. Entonces, fue una experiencia bien bonita, luego de ahí aproveché y me fui para Puerto Rico, porque yo llevaba muchos años, pero llevaba mucho tiempo sin compartir con la familia de mi papá, de Naranjito, ellos son de Naranjito. Entonces, había los 80 de una tía y aproveché que iban a hacer ese cumpleaños pues para ir y que la familia se reuniera. Y básicamente pues nos reunimos ahí en el barrio Campanilla de Toa Baja. Y la pasamos súper, me encanta escucharla hacia adelante. Gracias, Migdalia. Son unas envidiosas todas. Que me llame a mí, Ricky, a ver si no salgo corriendo a abrazarlo. Qué bella. Buenos días, Sonali, qué bueno que estás aquí tan bella. Y entonces, bueno, pues nos fuimos a compartir con mi familia, que era los 80 de una tía. Y aproveché y estuve con mi mamá, mi papá, estuve con la familia de mi mamá también el lunes, que había hasta una asamblea y todo. Estábamos allí rezando. Y la pasé súper bien. Es algo que yo antes iba a Puerto Rico. Y yo antes iba a Puerto Rico y pues lo que iba era beber, a sandunguear, a ver amistades. Y ahora no. Ahora voy y es a estar con mi mamá, mi papá. Salgo con ellos, nos vamos a comer. Siempre tratamos restaurantes nuevos. Y nos saltamos. Y siempre, trato siempre de, estoy con mi hermano, estoy con mi primo Richie, que es el hijo de Titi Norma. Me faltan más primos que no vi, pero por lo menos vi la mayoría. Y estas son cosas que yo digo que me ha traído la sobriedad. En este viaje tuve la oportunidad de conversar con estas personas que tanto quiero y aprecio. Y muchos de los que me rodean beben. Y entonces una de esas personas me empezó a llorar y yo también empecé a llorar con la persona. La persona me dice, a mí todo me sale mal. Yo tengo que estar siempre bebiendo. Y mientras la persona me hablaba, que me decía todo lo mal que le ha salido, yo lo admiro a la persona y le digo, sin embargo, tú me estás hablando de todas las cosas malas que te pasan y yo lo que veo en ti es una persona que lo tienes todo. Entonces, mientras yo hablaba con esa persona, tú también tienes que respetar los sentimientos cuando la gente te está diciendo, yo me siento así, yo me siento asá, ¿entiendes? Tienes que respetar pues porque aunque tú veas de afuera una cosa, es como la persona se siente por dentro. Y la persona lo tiene todo. Tiene negocio, tiene casa, tiene familia, todo. Y le estoy diciendo, te falta tu amor propio. Y es lo que me falta, lo que pasaba conmigo. Porque cuando tú te amas y tú te quieres, y esto es para ti, gracias por estar aquí, gracias por las estrellas, y gracias por compartir el video. Yo diciendo gracias por las estrellas y no veo ni una estrella por ahí. No veo ni una estrella. Beatriz, te amo, te quiero. Te amo, te quiero. ¿Ok, Beatriz? Te amo y te quiero. No voy a decir más nada. Cuando tú tienes amor, yo dije que gracias por la estrella, no hubo ninguna, por eso ok, pero gracias anyway. Mira,
Pues que cuando tú te amas y tú te quieres. ¡Ay, ahora sí! Queremos que Eneida nos baile la pelúa. No, no, no es día de estar bailando la pelúa, chicas. Estamos hablando en serio. Ya empiezan ustedes a mandar estrellas para que bailemos la pelúa. Espérate, bailamos la pelúa después. Estate quieta, pero Eneida, gracias. Eneida de Corozal, Puerto Rico. ¿Eneida qué? Ay, Matt. Eneida de Corozal, Puerto Rico, besito. Ella no es de Corozal, pero ya todo el mundo lo apunto, que es de mi pueblo. Cuando tú te amas y tú te quieres, tú no te haces daño. Piénsalo para que tú veas. Tú no te haces daño. Déjame cerrar la puerta del cuarto, que está ese televisor a tu frente. Espérate. Pues esa persona tiene todo, ¿verdad? Y la persona estaba llorando y esto y lo otro. Y yo le dije, a ti te falta el amor tuyo y el perdón tuyo. Y esa persona me dice, no, porque yo, que si mi pasado, que si cuando chiquita. Y yo digo, está bien, pero es que mira, si tú te pones a pensar, todos tenemos malos momentos, todos tenemos situaciones feas, todos tenemos, pues eso es abono. Eso es lo que yo he aprendido en todo este caminar. Eso es lo que yo he aprendido, que todo lo malo que a mí me pasa, aparte de que muchas veces es que estás enfocada en todo lo malo. Porque mire, esa persona hablándome, no, porque no, casi comiéndose los mocos mientras lloraba. Yo veía toda la grandeza y todas las cosas bellas que esa persona tiene. Y la persona no lo ve. ¿A ti te pasa? Contéstame. Yo quiero que ahora mismo tú te pares. Primera vez que te puedo ver en vivo. Anielka, gracias. Yo quiero que tú ahora mismo pares lo que estás haciendo y pienses en qué temporada de tu vida tú estás ahora mismo. Si tú estás en el verano, si tú estás en el otoño, si estás en el verano en el fuego, si estás en el otoño recogiendo cosecha, si estás en el invierno con frío, seco, o si estás en la primavera disfrutando los colores y los olores y te estás preparando. ¿En qué temporada tú estás? Yo he estado en todas y yo sé que tú también. Pero muchas veces nosotros estamos en un momento que lo tenemos todo y no lo vemos. Y eso mismo, mientras esa persona me hablaba todo lo que... la persona está enfocada en todo lo que le falta. Y le falta amor propio. Y el amor de Dios. Cuando tú tienes amor propio y el amor de Dios, tú tienes fe y tú tienes esperanza. Y todo es una cosa. Cuando tú tienes fe y tú tienes esperanza, mamita, todo es más fácil. Todo es más bonito. Pero mientras tú no tienes fe, tú no tienes esperanza, tú estás seco. Tú estás desnutrido, tú estás ingirido, tú estás... And it's okay. Eso es lo que yo aprendí en el verano. Como que no fue mi mejor momento. Y tú dirás, Belisa, tú eres otra que lo tienes todo. Lo tengo todo, pero muchas veces me caigo, me desanimo, me frustro. Hay negocios, hay cosas que no se me dan. Hay sueños, metas que yo quiero cumplir, que yo quiero que me lleguen, oportunidades, y no se me dan. Me cierran las puertas, pero también entiendo que estoy tocando en puertas cerradas. Este mensaje es para ti, es mío. Pero también es tuyo. Estamos tocando en puertas cerradas. Puertas que no se abren. ¿Tú no crees que eso es Dios protegiéndote? ¿Ves? Entonces, cuando yo paso un mal momento, yo digo, aquí me están preparando para algo bueno. Lo mismo que con otra persona también que estábamos hablando. Pasando por un mal momento feo. Pero por tiempo. Esta persona estuvo majando la yuca y pelando la cebolla como por 2 meses. Y de repente fue a que tuvo una bendición. Y yo, ¿viste? Que lo malo no dura para siempre. ¡No dura! ¿Entiendes? Nosotros mismos, ¿que dónde está el mensaje? Ay, Virgen Santa. ¿Dónde? Yo quería leer un mensaje y se me fue. Sentimos, espérate, ¿dónde está? Lo voy a leer porque decía nosotros mismos. Déjame ver quién fue. Ay, Dios mío. Ay, se me fue el mensaje. It's okay, déjame leer este que lo estaba viendo. Sentirnos bien con nosotros mismos nos permite tener más confianza y tomar decisiones más saludables, tanto en nuestra vida personal como profesional. Susana, exacto, pero también es como yo digo, son procesos. Un abrazo desde la distancia. Gracias, Lizzie Palmieri. Gracias, gracias, gracias. Exactamente, así que si no estás en tu mejor temporada, no vamos a estar siempre bien. Estás viendo a alguien prosperando, a alguien con un negocio fructífero, como esa persona me dijo, ¿por qué yo no salgo, no saco los pies del plato? ¿Por qué a mí nada me sale? ¿Por qué a mí nada me va bien? Eso es lo que la persona estaba declarando. Y yo, por eso mismo, porque estás en ese estado. Estás en un estado declarando que todo te sale mal, que tú no sirves, que... Y sin embargo, yo veo tu vida totalmente diferente. Veo que lo tienes todo, pero no lo aprecias. La persona se quedó
Y más cuando son personas que utilizan las adicciones y los vicios para adormecer su realidad. Yo era así. Yo utilizaba cigarrillo, alcohol, el shopping, excesos para llenar vacíos. Y ahora no. Ahora yo quiero la medicina natural, todo lo que está dentro de mí que me ayude. Porque así, ríquete, saco la mano y ahí está. Porque entonces si empiezo a depender de todo mi exterior, me lambo. Me lambo, mamá, porque no voy a tener las cosas disponibles. O si estoy dependiendo del dinero, el dinero acaba. Después tenemos que volver y buscar los chavos. Como decimos en Puerto Rico, al dinero le decimos chavo. Pues entonces yo no puedo depender ni de mi esposo, ni de mis hijos, ni de mis papás, ni de nada que está alrededor mío. Tengo que depender de mí. Pues ¿qué es lo que yo te digo a ti? Empieza a cultivar ese amor propio por ti para que salgas de esa temporada. De esa temporada fea que a todos nos llega. Y te lo digo yo con todo el cariño y el placer y el amor del mundo, que he estado en mis peores momentos, pero también he estado en mis mejores momentos. Empieza a valorar y agradecer. Te digo a ti. Empieza a valorar y agradecer todo lo que tú tienes y tú vas a ver. Enfócate en lo que te sobra y no en lo que te falta para que tú veas. Porque muchas veces tenemos todo ya, todo. No lo podemos ver, nena. Yo creo que yo no me ha afectado. Mira, espérate. A veces hay pruebas que nos hacen, que nos abren porque Dios tiene algo, que no se abren porque Dios tiene algo mejor para ti. Dios la cerró, le cerró puerta, Dios le cerró la puerta del palacio a Moisés para abrirle la puerta de libertador de multitudes. Ay, Dios mío, esta nena, qué bella mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Ese es el Proverbio 31. Me encantó esas palabras que tú dijiste. Espérate. Me encantó porque es verdad. Te cierran puertas y la gente. Mira, tú no crees que te están protegiendo, Business Santa. Hola, cumpleaños hoy. ¡Felicidades, Susana! Queremos que Susana nos baile. Ah, no, es cumpleaños. Feliz cumpleaños, Susana. Dios te bendiga. Y que disfrutes estas 25 primaveras al máximo, llena de salud, de amor y de muchas cosas lindas. Y Belisa, naciste entre zancudos. Y tú naciste cucubano, brillando en tu entorno. Ay, me encanta. Y al final lo entendiste. Me encanta. Él sí me encanta. Me encanta tu reflexión. Me encanta, gracias. Compartido, me gusta el tema de hoy. Ay, María, te cuento que yo no tengo tema. Yo aquí me pongo a... Yo prendo los lives. Ese es algo que también ya yo me quité esa presión de encima. ¿De qué hablo? De lo que aparezca. De lo que tú quieras hablar. De lo que me dé con... De lo que yo lea. Ya, sí, nena, porque eso era una presión también con los lives. Ay, que haya muchos compartidos. Ay, que muchas estrellas. Viendo el live como un negocio. Sí, es un negocio. Pero no, mejor vamos a nutrirnos, que los chavos vienen y los compartidos y las estrellas y todas esas cosas, eso viene después. Olvídate, vamos a hablar de lo que aparezca. Pero me gusta que me dijiste que te guste el tema. Saludos, Dutuado. Ay, qué rico es del campo. Me encanta. Saludos. Wilma, saludos. El mejor libro, Las cuatro diosas de la mujer. Oh, Jaycee Capó, tú siempre estás aquí. Qué bueno que estás aquí, me encanta, gracias. Nunca había escuchado eso. Tienes conversación. Merchi, sí, yo me pongo aquí a hablar con ustedes, a hacerte compañía. Buenos días desde Italia. Mira, desde Italia, no te equivoques. Empecé a trabajar y me encanta el trabajo. Es una experiencia nueva para mí. Dios te bendiga. Qué bueno que tú lo estás disfrutando. Eso es lo importante, que tú te disfrutes lo que tú haces. Saludos, Belisa, eres una inspiración para tantas. Gracias, chica. Gracias a ti también, gracias. Me estaban preguntando del programa en Telemundo con Alexandra. Fue que mientras yo estaba allá, yo tengo ya conexión en Telemundo. Yo colaboro con la cadena de Telemundo, ya ustedes lo han visto. Entonces me hicieron la invitación para estar en el programa de ella, para hablar de lo de Ricky Martin. Y bueno, pues siempre para contar mi experiencia de cómo he podido, pues tú sabes, vivir una vida diferente a la que yo vivía antes y cómo puedo tener siempre dicha, alegría, gozo. Y siempre eso es básicamente, cada vez que me entrevistan, hablo de eso. Hablo también de mi negocio de prenda. Hablo también de mis camisas. Hablo también de mi negocio online. Hablo de todas las charlas que yo también, que me invitan, y actividades que animo, y charlas también motivacionales que les doy aquí a ustedes. Pero más que todo tipo conversación, como estamos ahora.
Huepa Jafet, qué bueno que estás aquí. Saludo. Así que saludo desde Deltona, qué linda, gracias, mi corazón. También las comidas. Acuérdate que yo cocino, pero lo mío es, ya tú sabes, lo mío son cocina, comida fácil. Tío Papo, bendición. Mira, Gilberto Burgo es mi tío. Yo lo enseñé en uno de los stories. Así que si lo viste mientras yo estaba en el idilio allá con mi familia, ya tú sabes, besitos a Tío Papo, todo el mundo, a Gilberto Burgo, que se cree que tiene 20. Y Belisa, voy a empezar un reto de 30 días de amor propio. Ay, mamita, me encanta. Y entonces tú vas a empezar el reto de 30 días y después tú vas a hacer ese reto de por vida. Porque básicamente eso fue lo que yo hice con el alcoholismo. Empecé un reto de no alcohol y mucha agua. Y poquito a poco te vas convirtiendo en tu mejor versión. Y todos tenemos una mejor versión. Todos tenemos una mejor forma de vivir y de ver la vida. Así que yo utilizo mis plataformas para dejártelo saber. Y te hablo de todas las pocas vergüenzas que yo he hecho en el pasado, porque ustedes saben que yo las he mencionado. No para burla, sino como abono. ¿Ves? Para que tú también mires para atrás y digas, si Belisa hizo esto, hizo lo otro y pudo salir, yo también. Y créeme, lo que tú has hecho no ha sido peor que lo que yo he hecho. Es que yo te lo garantizo. Lo único que a mí me ha faltado es matar a alguien. Dios me cuide y me proteja porque no lo voy a hacer. Pero de lo demás, tranqui, que ya yo lo hice. Tranqui, que ya, o sea, sí, porque es que a veces me cuentan cosas que, ay, es que si te cuento, y yo, cuéntame. Digo, hay cosas más atroces, bien feas, tampoco es para tanto. Pero hice cosas feas, yo no. Pero lo que te quiero decir es que a veces me cuentan cosas y yo digo, ay, nena, por Dios, estate quieta. You know, mi amor, Wilmary, yo voy a Puerto Rico y nunca te veo. Te voy a coger por esos moños. Sabes que te quiero mucho, Wilmary, no te veo, pero te quiero. Me gusta verte y ver las maravillas que Dios ha hecho en tu vida desde Colombia a Barranquilla. Continúa, avanza, sigues adelante, que la victoria es tuya. Ay, qué linda, Emi. Emi, pero esto es para que tú veas. O sea, yo hablo de las maravillas que él ha hecho en mí, pero no es vanagloriándome. No es que mira lo que Dios ha hecho. Mira la sandunga que Dios ha hecho conmigo. Yo lo hago, pero es para que tú veas que lo hizo conmigo y lo puedo hacer contigo. Y lo va a hacer con todo el mundo. Él está esperando que tú clames y que tú cultives fe y esperanza, más nada. Eso es lo más que me inspira. ¡Ay, gracias, Ceci! Mira, me encantan tus charlas, no me pierdo una, eres una persona bella. ¡Oh, qué bella, preciosa! Gracias, Yoslani. Yo tengo mis momentos, pero no dejo que me combatan. Que Dios te libre, dice Lizzy. No, Lizzy, yo lo digo, pero es para que sepan, yo no. Saludo, corazón, buenos días, soy nueva y me gusta mucho tus videos, soy de Puerto Rico y vivo en Conérico. Bendiciones, Bruni, gracias, good morning, Ileana. Y gracias por compartir el video. Si tú tienes una amiga triste, si tienes alguien que está pasando por malos momentos, tú tienes alguien que duda, tienes alguien que le falta amor propio, que le falta alegría, chispa en la vida, compártele mis videos. Porque se van a entretener, para que se entretengan, para que vean que tú puedes salir de cualquier hoyo oscuro, largo y peludo y puedes ser tu mejor versión, te puedes convertir en una persona total y completamente diferente que puedes vivir orgullosa de ti, orgullosa de la obra que Dios ha hecho en ti y lo que falta. Hola, buenos días, saludos desde Sanford. ¡Ay, una naranjiteña, una changa! Mi familia, por parte de mi papá, es de Naranjito, de Barrio Las Aguas. Mira, Dios te bendiga, yo soy de esas mujeres que se sienta complejada y ese tema me llega al corazón. Me encanta el color de las uñas, gracias, mi amor. Mamita, complejos. Ay, me encanta este tema. Complejos, todos tenemos un complejo. A mí no me gustaba mi pelo cuando yo era chiquita porque era rizo. A mí no me gustaba que yo tenía que las patas flacas. A mí no me gustaba mi forma de ser porque sentía que era muy loca y no me podía controlar. Entonces, a medida que el tiempo ha pasado, que he empezado a cultivar amor propio, he empezado a hacer las paces conmigo, a verme con cariño, amor, pasión y ternura, he descubierto quién es Ibelisa. Entonces, cuando tú descubres quién tú eres, cuando tú nace ese cariño, como el mismo cariño que tú le tienes a tus hijos, a tu mamá, a tu papá, a alguien que tú quieras mucho, a tu esposo, alguien que tú, digo, a lo mejor el esposo tuyo te tienes alta hasta la coronilla, pero vamos a pensar en alguien que de verdad tú le tengas mucho amor. Ese mismo amor que tú le tienes a una persona es el mismo amor que tú te debes de tener a ti. Una vez tú te conoces y tienes tu amor propio, tú vas siendo paciente contigo. Entonces ahora yo he descubierto que, como yo lo hablé en la entrevista de Telemundo aquí Orlando, cuando
yo fui creciendo, yo siempre fui escuchando la palabra loca, loca, loca. Y es una persona extrovertida, es una persona llena de energía, es una persona eléctrica. Esa soy yo. Y eso a mí me hizo mucho daño. Pero entonces, ¿qué yo hago ahora? Esas opiniones y esas palabras feas que yo les daba el tono feo, ahora yo le he cambiado. Ahora yo me considero, en vez de una loca, una desquiciada, una bollo loco, una mujer que cambia de parecer, una mujer que no sabe lo que quiere. Al contrario, mira cómo ahora yo lo cambio. Una mujer llena de vida, una mujer alegre, una mujer que le saca punta a todo, una mujer que le encanta la risa, una mujer que en medio de la tormenta siempre me gusta traer alegría. Cuando puedo, porque hay días que yo no estoy, que no quiero saber de nadie. Pues ese día yo me quedo tranquila aquí y no aparezco y no hablo con nadie para no contaminar mi alrededor, porque basta con los que hay allá afuera. Entonces, ahora pues me hablo de una forma bien distinta. ¿Ves? Me hablo de una forma bien distinta y lo que hago es que me enfoco en eso. ¿Estás viendo? Tú sabes toda la gente que está allá afuera que te quiere ver caer. Toda la gente que está allá afuera que quiere ver tu derrota. Entonces tú te vas a formar, tú vas a formar parte de ellos también. ¿Estás viendo? Eso lo hace el amor propio. Y esos complejos que uno tiene, ya yo no tengo complejos. De repente me ataca la inseguridad. Claro, porque somos humanos, esos son parte de las emociones y los sentimientos, no hay que negarlos y no hay que rechazarlos. Hay que aprender a trabajar con ellos. Y eso es lo que yo he hecho en estos tres años de sobriedad. ¿Estás viendo? Muchas veces no sé para dónde voy y te lo he dicho clarito y pelado. Pero yo sí sé para dónde no quiero ir. Muchas veces no sé lo que quiero, pero estoy bien clara en lo que no quiero. ¿Ves? Y eso te va trazando el camino. ¿Estás viendo? Alguien también estos días me dijo, déjate de estar creyéndole a todo lo que la gente te dice también de ti. Me dijo esta persona, una persona que casi nunca veo. Que básicamente nunca veo. Pero en este viaje vi la persona y me dijo, a veces no me gusta verte porque yo digo, esa no es ella. Me gusta esta que está aquí al frente de mí. Y yo me quedé, porque esta eres tú. Y yo digo, por poco hago ese, eso me dejó pensando. Y yo, me dio como la garrotera del chavo. Y ahora yo te digo a ti, porque tú tienes, esto es otro tema también, esto aquí se mezcla todo. Porque yo tengo que hacer mío lo que dice el otro. Ya yo me iba a poner, ya yo iba a empezar a meterme en la cabeza que yo estoy engañando al público, que yo estoy poniéndome una máscara. Y yo, perecho, ¿tú te sientes que tú estás haciendo el civiliza? Porque estás dudando, ¿ah? ¿Ah? Uy, nene, yo rápido me puse en disciplina, como estuviera en la iglesia. Perdón. Y de repente dije, eso no es verdad. Tú sabes que tú eres honesta, muchacha, pero tú lo has dicho a todo el mundo. Tú le has tirado todos los trapos sucios a todo el mundo en la cara, en la página tuya, nena. La gente tuya, la gente sabe la vida y milagro tuya, mija. Estate quieta. ¿Entiendes? Eso tú sabes que tú no estás engañando a nadie. Por lo que esa persona, total, la persona estaba traguía. Tenía todos tragos arriba. Entonces yo dije, ¿qué voy a estar yo haciendo a alguien que alguien dijo, lo va a hacer mío? Y te lo digo a ti porque yo sé que tú de repente estás hablando con gente y te dice, ay, porque tú, y tú acá. Eso no es verdad, pero deja que piensen lo que quieran porque tienes que aclararlo. Si ya la gente tiene la opinión de ti, que se lo crean. ¿Estás viendo? Pues de esto se trata. Ojalá existieran personas como tú, con buena actitud, positiva y con motivación para los demás. No le hagas caso a los envíos. Son bellas. ¡Ay, yo estoy viendo la bandera de España! Ay, gracias, Merchi. Nena, me puse en disciplina ya que cuando estuve en la iglesia. Soy nueva, soy de Georgia y me has inspirado a crear cambios en mi vida. Entre ellas, soy más positiva. Ok, espérate. Me encanta un día a la vez. Nadie nace corriendo. Nena, DH, que tú no has mencionado aquí. Un día a la vez, eso es verdad. Un día a la vez. Porque el día te va a traer, cada día trae su afán, mami, se lo dice la Biblia. Yo antes también me volvía loca. Tengo que hacer este contenido, No, claro, uno tiene que ser responsable. Pero me disfruto el día. ¿Qué es lo que me trae el día? Vamos a bregar con eso. Olvídate que, ay, mañana no ha llegado. Y ayer se fue.
Chacha, mientras uno vive el momento, este viaje a Puerto Rico, hice eso, vivir el momento. Tomé mis videos, claro, porque yo trabajo para esto, básicamente. Pero me encantó, me encantó, me encantó, porque me viví el momento. Qué ilusión, me saludaste. Merchi, tan bella. Debe escribir un libro de motivación. María, son tantas cosas las que ustedes me han dado idea que yo debo de hacer, pero bueno. Carlos Benítez, saludo. A Illuminati, dice. ¿A qué huele Ricky? A Illuminati. Mamita, te mando un beso, muñeca. Y a Carlos Benítez también. Carlos Benítez fue. No me preguntes, yo no me acuerdo a qué huele Ricky Martin. Yo sé que yo le agarré la barba y se la apreté y todo, pero no sé a qué huele, no me acuerdo. Yo estaba en shock, yo estaba temblando y ya tú sabes, estos lives me han traído mucha paz con un día a la vez. Gracias. ¿Quién está por ahí? Ay, qué susto. Es que el nene se levantó. Ni no tiene clase hoy. No tomé en cuenta lo que te dijo esa persona. Tu cambio fue para bien y aporta enseñanza. A uno de los temas de hoy me enseñó algo que no había yo tomado en cuenta. Ay, me empiezan a hacer llorar. Lucy Pagan, te mando un beso. Esa idea del libro sería chévere. Huele a peligro. Que Ricky Martin huele a peligro. Tan bella. Qué linda es de Jayuya. Mira lo del libro, gracias. Vamos a ver, ay, Dios mío, mija, es que son tantas cosas. Yo estoy haciendo tantas cosas ahora mismito que ya tú sabes. Espérate. El pasado no se puede cambiar, el futuro es incierto. Bendito Dios que estamos en el presente, vividos y coleando. Eso es verdad. Y Belisa, yo tengo complejo, la boca la tengo suelta, mija. Mi genio es tremendo, pero me quiero mucho y me gusta mi manera de ser. Margarita, Margarita, me identifico contigo. Yo digo que tengo la boca floja y que tenía un genio también medio, así como tú me ves, siempre fui malcria, tú sabes, así chulita, pero también malcria. Y me daba mucho orgullo decir que tenía los galones bien puestos y que ponía a cualquiera en su sitio y que... Pero me di cuenta que eso es uno ser... Te hablo de mí, no de ti, yo no te estoy diciendo que tú eres así, yo te estoy hablando de Ibeliza, tampoco, no quiero que te ofenda. Y no quiero que diga que yo te estoy señalando, porque no, yo respeto, a mí me encanta respetar. Esas actitudes son actitudes de personas prepotentes y altivos. Cuando tú eres así como que un gallito. And that's okay. Espérate, no está okay. Porque usualmente ofendemos al que está al lado. Pero mira lo que podemos hacer, lo que es lo que yo hago. Cuando a mí no me gusta algo, yo lo digo, clarito y pelado. El que no le gustó, bien. Si le gustó bien, si no también, muérdete un ojo. Pero... trato de pensar antes de hablar, para no ofender. Claro, la gente se va a ofender, no importa cómo tú tires las cosas. Pero si no me gusta algo, lo digo, lo dejo saber, lo verbalizo. Mira, tú sabes que esto, aquello y lo otro, pero bien dicho. Entonces ya no estoy imponiendo, entonces trato el mal genio, controlarlo, porque quien luce mal es uno, ¿entiendes? Entonces te ganas mejor el respeto. Pero lo que no me gusta, ni me lo trago, ni me lo como, ni me lo chupo, ni lo lambo, ni nada. No. ¿Entiendes? Pero he aprendido a decir las cosas, no es lo que digo, es como lo digo. Así que si tienes una boca floja y tienes el genio malo, trata de convertirlo a firmeza y a límites. Vas a establecer tus límites y vas a ser una persona firme que lo que no te gusta no lo vas a patrocinar. Pero es la forma en que tú deliver el mensaje, la forma que tú lo hagas entender y lo digas, ¿entiendes? Yo sé que tú me estás entendiendo. Hola, buenos días, así es, dice Igmar, tan bella Igmar, siempre estás aquí. Eso sí cuesta, dice Kimberly. Cuesta, pero esto es un trabajo diario que se puede y se puede lograr. Ay, me encanta hoy, me encanta este live. Hola, buen día, a veces los que más nos critican y opinan son de nuestras vidas, son los que menos aportan o que menos presentes están en momentos difíciles y nunca traen nada positivo. Yes, estoy contigo, así es. Malcriano, porque tus papás se ve que son... personas decentes y no creo que te criaron mal. No me criaron mal, pero yo siempre fui tan tremenda, pero no, mis papás son bien decentes, son bien chulos. Me hiciste llorar, gracias por ese Margarita, porque pues yo he estado también ahí, mija. Yo he estado también ahí. Yo he visto como también una de las personas con la que yo estuve hablando este fin de semana me estaba hablando y me estaba diciendo, porque a mí nadie me echaba, porque estaba la persona alabándose para allá arriba. Tú sabes que yo. Y mientras la persona hablaba, yo decía, Dios mío, yo era así. Y es perro que ladra no muerde. Yo era así. Dejándole saber al mundo que conmigo nadie podía.
No, conmigo nadie puede. Conmigo nadie puede. Dios. Y Sebastián. Y mi esposo. Y Adrián y Bianca. Mi familia con eso, sí. Y mi papá. Y mi mamá. Anyway, no, conmigo nadie puede tampoco, pero uno aprende. Yo sé que tú entiendes lo que te quiero decir. Hola, Ibe, aquí feliz. ¿Qué pasó? Que van a ser mi primer nieto, saludo. Te consintieron mucho por ser hija única con un hermano, ¿verdad? Tu papá más que tu mamá, ¿verdad? Mi papá. Yes. Mi papá. Ay, Dios mío, no puedo hablar de mi papá porque lloro, ¿vale? ¿Qué signo eres? Yo soy Libra. Yo nací el 5 de octubre. Yo cumplo año la semana que viene. Buenos días, un abrazo. Uno no puede escuchar a los demás. Me encanta su pensar, porque ellos mismos no saben quiénes son ni para dónde van. Hay que seguir y dejar huellas positivas y que ellos decidan seguir o salir de su desbarajuste. Me encanta tu aporte y me encanta tu comentario. Me encanta que ustedes... Tú no sabes cómo tú también ministras la vida de las personas que están en este live, porque este live se queda y todos los comentarios que tú has puesto, las personas lo leen y por ahí comentan y las personas se nutren de lo que tú estás escribiendo. So, gracias. Carmen Oviedo, saludo. Tengo poco tiempo que la sigo y solo quiero decirle que me encanta y apenas empiezo a seguir tus consejos. Ay, tan bella. Saludo desde México. Ay, tan linda, mi amor, te quiero. Gracias. Gracias, la Paco. Se llama la Paco. Me encanta la Paco. La Paco. Muñeca bella, te adoro. Gracias, Alexia. Mira, tengo que grabar dos videos. Ay, Dios. Pero estoy aquí. ¿Tú sabes qué yo hago aquí? Hablando contigo, entreteniéndome, procrastinando. Porque tengo que grabar. Y estoy bien cansada. La maleta, bien, gracias, en el cuarto. Está ahí la maleta, así que la cambio. Hoy no estoy por eso. Dios mío, qué piquiña. Yo me quiero este. Ay, ya me tienes harta el pañuelo este. Mira, saludos desde Argentina. Y Belisa, te sigo desde Cuba y te admiro mucho por tu espontaneidad y sinceridad, gracias. Es importante para todo ser humano que se le escuche su voz. No es lo que dice. Dios mío, estos piojos. No es lo que dice, es como lo dice. Nunca dejes de dejar de demostrar tus sentimientos. Qué linda. Simplemente viste el reflejo del espejo del pasado y viste y reconociste tu evolución y aprendizaje. He aprendido que tengo que escoger mis batallas. Y tienes que aprender a que no puedes esperar todo de todo el mundo, no puedes estar esperando las expectativas. A veces me pasa que estoy esperando cosas de las personas y yo digo, ¿por qué yo estoy esperando que esta persona me celebre? ¿Por qué yo estoy esperando que esta persona se alegre por mis logros o que me vanaglorie o que esté ahí dándome atenciones? Y entonces esa persona ni se quiere. Esa persona ni se quiere ni sabe para dónde va. ¿Entiendes? Mami, es que me lavé el pelo ayer y no monté nada. Por eso está así, que parezco una gallina mata escobazo. Entonces, ya tú sabes. Así que, anyway, pero me tengo que ir porque tengo que ponerme al día, hacer mis cosas. Y la irresponsabilidad me da ansiedad. Entonces, ya estoy procrastinando un poquito y necesito ponerme al día y hacer mis cosas. Y así que voy a empezar mi día. Te mando un beso, te quiero, gracias por estar aquí, gracias por todos tus comentarios, gracias por quererme, gracias por todo. Y recuérdate, ilaibelisa.com, que ahí está mi tienda, que me estaban preguntando, tú viste que mi esposo me organizó el closet, me lo puso bien bello. Ahí yo puse unas cosas para poner prendas. Puse esa cosita ahí en mi tienda, ibelisa.com. Ahí están los libros que yo he leído. Están mis prendas, están las camisas. Esa es mi tienda online, ibelisa.com. ¿Está bien? Así que te voy a... ¡Está piquiña! Déjame ir a buscar. Déjame chequearme si vine con piojo de Puerto Rico. Así que dale, besito de coco. Te quiero. Gracias por estar aquí. Gracias por compartir el video. Y gracias por todo tu apoyo, tu amor. Y nada, para adelante con fe. Te quiero. Vamos a cantar. Tú tienes, tú quieres y tú puedes. Y te lo digo yo. Que tú tienes, tú quieres y tú puedes. Porque tú eres un arte. Muácate.